Ya. No. Muy bien, estamos ahora aquí, pues, se supone que vamos a un río, ¿verdad, Daniela? Sí, a un río. A un río allá, ¿en dónde? ¿Como a cuántos kilómetros tenemos el río? Ah, como a... No, más. Tal vez. Como a 3 kilómetros. Ok, sí. ¿Y qué río es? ¿Cómo se llama? Ah, aquí le dicen el Ginel. ¿El Ginel? Sí. Oh, sí, pues. Agárrame por aquí. Ah, pues, qué bueno, vamos a ver qué tal está. Yo, la verdad, nunca he ido porque como yo no vivo muy por aquí, ¿verdad? Entonces, pues será la primera vez que voy a ver ese río, entonces vamos a ver qué tal, a ver si no está muy sucio o algo parecido, porque ¿cómo se llama? Ay, este, sí, porque si no... Pues no, ha estado lloviendo, ¿verdad? Ha estado lloviendo. Sí, ha estado lloviendo. Entonces creo que se nos va a complicar si está algo sucio el río. Así que pues hoy nos acompaña Daniela y la Daniela Hernández y la otra Daniela Ordoña, la Daniela grande y la Daniela chiquita. Aquí voy atrás, hasta atrás. Aquí vamos atrás. También nos acompaña Fabiola, que va ahí enfrente, la de blusa celeste, y Jacqueline, que va manejando, que también anda cargando con una blusa color menta algo arriba. Entonces, aquí va, ¿es para acá? Cuidado, vamos mal porque esta no es nuestra vía. Exacto. Es del otro lado. Nuestra vía, es que la Jacqueline, como ella va guiando, entonces ya me voy aquí. Acá este lugar se llama Aldea El Noviero. Para todos los suscriptores que desean saber cómo se llama este lugar, acá es el lugar donde yo vivo y acá es donde yo nací. Así es, aquí es donde vive Daniela, así que los que la quieran visitar, pues pueden venir por aquí. ¿Esto qué es? ¿Escuela? Esto es una escuela. Una escuelita, ahí están estudiando los de primaria. Sí, se llama Escuela Oficial Rural Mixta María de Arango, Aldea Novillero. Así es. Sí. Entonces... Aquí estudié yo toda mi primaria. ¿Aquí estudiaste? Sí. ¿Y básico? Los básicos los estudié allá en la nueva. ¿Aquí no dan básico? Bien, pero no me gustó mucho. Oh, ¿preferiste ir a estudiar a la nueva? Sí, porque solo los sábados. Ah. Dame aquí todos los días. Ah, sí, es más fácil los sábados. Sí, más fácil. No, pues qué bueno, yo sí. Bueno, estoy... más fácil en la forma que solo un día voy. Ajá. Pero de esforzarme era más porque en un día hacían como 3 exámenes, hacíamos en un día. Oh. Cuando nos tocaba el examen. Para allá, dile para allá, mire. Recto. Pero van a ir a comprar el pollo. Entonces démosle recto. Después regresamos para acá para ir por ahí. Ah, vamos a ir a comprar algo para comer. Miren, aquí hay un par de gansos. Ay, a ver si nos pican, a ver. Ay, sí, dele. Píquenos. Ay, píquenos. Ay, nos pican. A mí me dan miedo los gansos. Ya nos ¿aquí pican. Hay... Ah, aquí vende. Sí, la... acá. Hay una ventajita aquí de comida. Llegamos a la comida. Llegamos. Sí, llegamos, pero yo ya comí. ¿Y si comemos aquí de una vez? Buenos días. Pero me voy a bajar. Hola, aquí estamos en el pollo, en Hueva, vendiendo. Donde venden el pollo y está caliente. Qué rico y para el hambre que cargamos. Ay, sí, porque no desayunamos. Tempranito nos madrugamos a venirnos y ahorita ya no aguantamos el hambre. Sinceramente tenemos demasiada hambre. Lo bueno que yo ya desayuné. Ya desayunó. ¿Ya? Ah, porque usted estaba en casa. Porque estaba en mi casa. Ah, sí, porque estaba en mi casa. ¿Daniela vas a querer? ¿Daniela? ¿Yo? ¿Cuánto? ¿Qué? Yo quiero... ¿Ustedes van a comer? Ahí me miraba yo en el espejo. Pues aquí estamos. Yo no tengo hambre. ¿Ya comiste? Ya. No creo, no. Yo voy a grabar. Este, a mí me da pie. Vamos, chicos, manden un saludo a alguien. Yo le quiero mandar un saludo a Jaime Patá y a Enilda Ramos. A Enilda Ramos, un fuerte abrazo y saludos ahí. Gracias por apoyarnos. ¿Usted, Jacqueline? Un saludo. ¿A quién? Ah, un saludo a Román Santizo, a José Alberto, a Kevin. A Kevin. ¿Qué Kevin? Ustedes dos, Minor, Daniela y Tocaya. Un saludo a Kevin, que no sé quién es. No es Kevin, es... ¿Cómo se llama? Franklin es. Ah. Un saludo. Bueno, yo,
yo los he visto en el WhatsApp de mi hermana Jacqueline, porque yo los estoy viendo ahí, porque el celular no tengo, entonces... Por eso manda saludos. Manda saludos porque ahí está. Entonces solo a Franklin, solo ese es el nombre que se me quedó, entonces saludos a Franklin. No, y eso ya a veces se mete otro cielo del teléfono de la Jacqueline. Que pasa que como yo no tengo nada que esconder, te lo empresto. ¿No? Uy, no. No, pues como pueden ver, aquí estamos comprando pollito. Pollo frito. Para la hambrita. Por si quieren venir a visitarnos, aquí hay pollo, por si quieren venir a comprar también. Así, estamos en, ¿cómo es? Noviero. Aldea Noviero. Aldea Noviero. ¿Es aldea? Sí. Aldea. Es como la de nosotros. Entra aldea por reparo y también puede entrar por el cruce de Tecojate, ¿verdad? Sí. Y no, que hay una flecha, cuando viene para la playa hay un... Un rótulo que dice flecha roja. Y entra uno para adentro. Sí. Ah, sí. No, pues qué bueno. ¿Qué aldeas hay más por aquí? Para allá, para adelante, está la aldea La Sabana. Sabana. El Centro 2. Ajá. Y varios. Para allá, para donde vamos a ir ahorita al río, se llama El Tesoro. El tesoro. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar un tesoro. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo acá en Aldea Noviero. ¿Noviero? Sí. Ah, yo me recuerdo que me dijiste otro lugar cuando te pregunté. ¿No? Cuando andábamos allá en Panajachela, ¿qué había? ¿No? Como las sabanas, algo así. ¿No? Ah, okay. ¿No? Algo así me acuerdo allá. Pero yo digo, entrando por el paro o por otro lado, aquí se encuentran varias aldeas, por lo que se nota. Sí, no, hay varias. Yo creí que no había nada más para adentro. De allá de reparo fue, digamos, sí, yo creí que nada más solo la ruedita que está. No, ahí. Yo creí que solo estaba Canoguitas, porque de allá de reparo para adentro es Canoguitas, ¿verdad? Sí, Canoguitas, y después llegan al Mora y después llegan al Noviero. Ah, el Mora. Ahí es donde. Si se pasan de largo, llegan a Santa Ana Mixtán. Y si seguimos el camino hasta allá. Si seguimos este camino que está aquí, llegamos a La Sabana. Salimos y después a salimos a la calle 11, y después llegamos a Centro 2 y salimos a la carretera. Fíjate que yo tengo que ir al rato de allá de reparo, que en la calle recta, tengo que llegar hasta Mapán. Niño, ¿cuántas porciones van a querer? 4. ¿Cómo en así? La calle que está allá... Que entra uno de reparo para allá. Uh-huh. El cruce está que uno se viene para acá, pero yo tengo que seguir recto. Pero tengo que llegar a Mapán, ¿cómo le hago? Bueno, para allá no conozco Mapán. Yo. A Coyolates. Ah, al Coyolates. Vaya recto, dele. Pero no hay que cruzar ni una callecita para así, para un lado, no. Solo recto. No, pero depende a dónde vaya, porque el cabal llega al río. Las, ¿cómo se llama? Las lanchas para cruzar. Ah, sí, recto. Es que sube la borda y ahí está al otro lado, ahí nomás. Ajá. Lo que pasa es que ya no me recuerdo muy bien por ahí y tengo que ir a traer a mi mamá. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ajá. ¿Ah? ¿Ahora? Sí. ¿Hoy a qué hora? A la una. Hoy a la una tiene que ir. Tengo que ir por él. Lo que pasa es que mi otro hermano está en eso de que va a entrar al riego. Entonces se vino y lo dejó allá y él se quedó trabajando, pero tiene que ir, tengo que ir por él. Primero había un puente para así pasar, es. Porque sí. Yo pasaba por ahí también a traer al esposo de mi mamá. Ah. Pero ahorita ya como ya no con el río. Para que me acompañe. ¿No? Sí, entonces, se le llevó mi mamá. Señorita, ¿vamos a comer aquí? ¿O? Sí, ¿verdad? ¿Comemos aquí? Sí. Sí, yo creo que sí, hay que preguntarle a la doña. ¿Podemos comer acá? ¿No? Si se puede, solo como hay que ir a traer tortilla. ¿Dónde? En la tiendita, ahí ven. Ah, sí, allá donde está la tienda Las Cruces. ¿Vamos? ¿Fabiola vas? ¿O vamos a pie? ¿Quién va a pie y grabamos? Ah, vamos. Donde van a comprar tortillas. Tráete la agua. Vamos, pues. Nos sirve y ahorita vamos a regresar. Gracias. Esto que siento por ti. Daniela, ¿la llave de la moto? ¿En dónde está? ¿Aquí hay una llave, ve? Pero de... Pasen, ahorita voy a... Yo creo que... Permiso. Nos vamos. Vamos a comprar tortillas. Ay, vienen los gansos enojados. Ay, miren cómo comen. Ay, ahí vienen. Y son enojados. Van haciendo un desfile de gansos. Ahí viene, le pica.
¡Qué cagazo! Daniela, la otra Daniela está allá abajo riendo. ¿En dónde venden las tortillas? Ahí. Allá adelantito. Vamos a comprar tortillas. Vamos de camino. A comprar tortillas. Daniela, ¿por qué vamos allá? Porque vean que no alcanzo, ahí vienen. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Daniela! ¡Auxilio! ¡Que me ayuden! Ahí vienen los ganchitos. ¡Ay, qué calor! Así es, hola, aquí estamos. ¡Hola! ¡Aquí estoy yo! Primero salí. Andaba detrás de cámaras. Ahorita anda adelante de cámaras. ¿Cómo? Como les decimos, estos gansos son tan bien enojados que nos vienen siguiendo. Ahí los pueden ver. Bueno, ni modo. Qué mal por esos gansos, pero nos quieren picar, pero ya que. Ahora continuamos aquí ya a comprar tortillas. Se supone que venimos. ¿Qué pasó? Tenemos hambre. Tenemos bastante hambre, va. Entonces, yo los voy a esperar aquí. No me puedo acercar mucho porque tenemos una cancioncita por ahí. Entonces, tenemos problemas con el copyright y bueno. Aquí las voy a esperar yo. Voy a seguir observando a los gansos. A ver si no me pican estos gansos que tenemos por aquí. Porque parece que están bastante enojados. Como les dije, no me puedo acercar mucho porque hay una canción, un equipo sonando por ahí y pues tengo problemas con el copyright y bueno, aquí nos quedamos. Y vengo a molestar a los gansos. A ver si me sacan corriendo. No, pues al parecer no nos picaron. Tienen miedo. Me tuvieron miedo. Saben que yo soy el macho alfa. Entonces pues se van huyendo. Me tuvieron miedo. Ya aquí tenemos a las muchachas. Ya vienen. ¿Quiénes vienen? ¿Qué vienen? Ellas están pensando en qué, en comprar qué. Un par de tacones. ¡Vienen! No hacen nada, mira. Salieron huyendo porque pensaban que los iban a picar, pero no hicieron nada y se quedaron parados. Yo creí que se me iban a tirar encima, también ya me iba a poner a pelear yo con los gansos. Pero nada, los gansos son por gusto. No son machos. Pero ni modo, lo bueno es que no nos picaron porque la verdad un picotazo de esos duele, ya me picaron una vez y no quiero volver a repetirlo. Vamos, chicos. Así para acá, para. Cuidado, se les cae un paquete. Está muy helada. ¿Tienen yumbo? No, yo no tengo. Vaya un litro. Un litro. Ah, un litro. Así es, pero ya estamos. ¡Ay! Aquí. Después de poner a cenar, digo a desayunar. ¿Desayunar y almorzar? A desayunar y almorzar. Pero tiene vasito. Cuando lleguemos a mi casa vamos a hacer un fresquito de limón. Ahí me ayuda, Jacqueline. ¿A la casa? ¿En la casa? Vaya. Ahí vamos a estar teniendo. Ahí vamos a enseñar a preparar el fresco limón. Ajá. Aquí huele un poquito de cerveza, ¿vieron? Acercar a cámara que vengan a volar. Vamos a poner el pollo. Ya tenía, digo, Espérate. Estaba viendo un perfume de 300 kilómetros, pero creo que. No, no me gustó, pero. Ay, ellos tranquilos. Miren, aquí es un puesto de comida que ya están viendo. Acá es un puesto de comida donde.
Y es rico el pollo. Es rico el pollo, está sabroso. Pues sí. ¿Llegamos? Sí. Bueno, chicas. Siempre gracias por vernos ahí. Y saludos ahí a todos los suscriptores y esperamos que sigan viendo nuestros videos. Sí. Y estén pendientes porque el próximo video seguimos parte. Sí, en el próximo video nos ven en el río bañándonos. ¿Verdad, chicas? Así con ropa nos vamos a bañar. Sí. Saludos. Ay, con la ropa que traen, yo iba a decir, pero se me olvidó. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.